Hasta hace cosa de un año, mi vida era de lo más normal. Vivía en el mejor lugar del mundo. Brooklyn, mi hogar. Mis padres eran geniales y me encantaban la ciencia y los superhéroes. Pero todo cambió cuando mi padre murió en el atentado del ayuntamiento. No podía creer que se hubiera ido. Pero Peter Parker y la tía May estaban ahí para mí. Y también Spider-Man, que más tarde supe que era Pete. Una locura. Y con la crisis del aliento del diablo, todo se puso intenso. Parecía que todos los villanos de Spidey andaban sueltos. Yo hice lo que pude para echarle un cable. Y después de eso, lo creas o no, me picó una araña y empecé a cambiar. No quería preocupar a mi madre y se lo conté a Pete. Y ahora somos oficialmente Spider-colegas. Me ha estado entrenando y estoy mejorando un montón con el tema del balanceo con telaraña. Aún me cuesta combinar esta responsabilidad con el resto de cosas de mi vida. Las clases, los amigos, la casa nueva. Me mudé a Harlem hace unas semanas. Pero en serio, estoy deseando saber qué me depara el futuro. ¡Vámonos! ¡Qué guapo! Partidario de abajo. Yo qué sé. Esta misma. Qué bien se ve, en verdad, ¿eh? Mira el pelo de Miles, tío. Literalmente soy yo. Con los putos cascos todo el día. ¿Cómo se ve, hermano? Río Morales. La madre. De nada. ¡Qué pasada! ¡Hola, qué guapo! Te ayudo. Gracias. Sin problema. Oye, ¿crees que añadirás también al nuevo Spider-Man? ¿El crío? Sí, puede ser. El original es mi ídolo, ¿sabes? Sí, lo sé. ¿La tienda de Teo está por aquí? Sí, verás un cartel amarillo. Es fácil. Gracias. Bonito trabajo, por cierto. ¿Podrías dejar algo de espacio al nuevo? Por si acaso. Sí. Haciéndose hueco. ¿Qué convoy? ¿Ojo? ¡Uli! ¡Buah! Ahora sí que se viene. ¡Vamos! Pete, voy para allá. ¿Me he perdido el convoy? ¡Qué guapo! Faltan un par de empresas. Será una satisfacción ver que los tipos que escaparon el año pasado vuelven a la balsa. Mucho. La balsa hace daño a la vista, pero es bueno. Siempre que hayan arreglado los defectos, es un puto. El puto balanceo de Miles es la polla, tío. Me estoy acercando.
Llegaré pronto. Avisaré a mamá de que llego. No puedo hacer piruetas, es lo malo. Miles, what's up? ¿Tienes la lista de la compra? Hola, mamá. Sí, pero en la tienda no había leche de coco. Voy a ver si hay en el centro. Vale, gracias. Pero evita Midtown. El tráfico está fatal por lo del convoy de presos. Oh, sí. Qué guapo buena está idea. Este traje. Hasta luego, mamá. Tío, ¿cómo hace Bill con esto de la identidad secreta? A mí me estresa un montonazo. Estoy estresado. Buah, qué guapada el puto balanceo que tiene Miles, tío. Vale, calma, calma. Ayudo a Spider-Man con un convoy de presos enorme. Puedo hacerlo. Inspira, expira. Calma. Buah, que no llevo ni 10 minutos balanceándome. Ya me gusta más que el Spider-Man 1. El balanceo de Miles. ¿Estás? Aquí, rellenando el tanque. ¿Cómo estás? Bebiendo. Mucho, mucho cuidado. Vale, es la hora. Hélice 2 de camino con carga pesada. Recibido, Hélice 2, tenemos su posición. Es una gran operación. Tiene que serlo. Cientos de criminales escaparon de la balsa el año pasado. Ya es hora de que vuelvan dentro. La policía no quiere arriesgarse. Sobre todo con el invitado de honor. Tenemos muchas interferencias. Uno de los que ayudó a Doc Ock. Lo malo es que le han cambiado la cara a Peter, tío. Es el Vulture, tal vez Scorpion. Incluso alguien más grande. Vale, tenemos un problema. Vale, ya se viene. Espera, deja, yo me ocupo, Pete, tranquilo. ¡Ay, no! No pasa nada. Te están enviando, Eric. ¡Ay! El peso está desequilibrado. Corrija, 2, 3, 6. ¡No! El timón no responde. ¡Listos para impacto! ¡Ojo! ¡Elige 2 en caída! ¡Elige 2 pierde altura! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Elige 2 ha caído! ¡No hay bajas! ¡Carga en peligro! Enviado equipo de intervención. Elige 2, espere. Fit, lo siento, tío, no pretendía. Tranqui, no pasa nada. Hay que contenerlo antes de que... Hola, Rino. Me alegro de verte de nuevo. Hola, arañitas. Hola, arañitas. Se viene. Dios. Seguro. Buah, qué guapo, tío. Buen trabajo con el helicóptero, chaval. Muy de héroes. Señores, ¿por qué no nos paramos un momento y lo hablamos? Por favor. ¿No? Pues muy bien. Qué guapo. Casi contenido. Y Peter con el río. No puedo fallarle a que sí, que sí, sí. Tendría que haber quitado los tutoriales, solo para algunas cosas, tío. Y ya sé cómo se juega, tranquilo. Yo. Qué pesado, todo el rato hablando. Coño. Da miedo. Buah, me siento ortopédico, Miles ahora mismo es un flojo para mí. Nunca había visto a alguien tuyón tan de cerca. ¡Qué locura! Es una obra de arte. Pero yo no lo diría así. ¡Sí, bueno, que el mío, ¡Vaya! ¡Tremendo! ¡Qué paliza! ¡Venga! ¡Hay que salir de aquí! ¡Miles! ¡Necesito una crítica!
arriba. ¿Oyes? Este año te pasa por el espíritu navideño, Alexei. A correr. Aguanta bien, ya voy. ¿Quieres comer algo? ¡La leche! Eso no me gusta. Buah, se viene. En una escala de 1 a 10, ¿cómo vamos? 10 en generar espectáculo. Los titulares del Flugel van a ser 10. Si lo peor que nos puede pasar es un mal titular, tenemos suerte. Vale. Mierda, el puto rino, ¿qué pasa? ¿No se cansa o qué? Sí, esto está empezando a pintar muy mal. ¡No! ¡No pienses en eso! ¡Lo detendremos! ¡Mientras sigamos trabajando juntos! Por cierto, ¿me echas una mano aquí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Me ayudo! ¡Vale, Pip! ¡Yo me encargo! ¡Puedo hacerlo, vaquero! ¡Espera! ¡El centro comercial! ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¿Yo? ¡Yo! ¡Cojones! ¡Buah, buah! ¡Se le va! ¿Tienes alguna afición que no sea destructiva? ¡Estar con Mosca en el Volga! ¡Estar con Mosca en el Volga! ¿Qué dices? ¡Hostia, vale, vale! ¡No te choques! ¡Niño! ¡Me estimula! ¡Eso no tanto! ¡Toma, chaval! ¡Que no! ¡Les! ¡Asuste! ¡Vaya paliza! ¿Sabes que estás arruinando las navidades, no? Me pasé las 6 últimas navidades en una festa. ¡Esta la voy a disfrutar! Es un peligro... Rodeo de rino. Es un peligro de... ¡El JJ! Tampoco. Quizá... Creo que es un pequeño peligro. ¡Hey, Jonah! ¡Qué bien te veo! ¡Peligro! ¡Un peligro traicionero! ¡Buah, cómo se va a poner en, la, en los podcasts! ¡Ya eres tú aquí! ¡Justo! ¡Mi hijo, where are you? ¿Mi hijo? ¡Hola, mamá! ¡Sí! ¡Leche de coco! ¡Qué raro es escuchar a un doblador en español hablar así! ¡Una aventura! Bueno, dobladora. Perdona, no llego al tren. Mira, mijo, no seas mentiroso. Coge la leche y vuelve a casa enseguida. Sí, ma, te quiero mucho. Yo también te quiero. Qué conversación más rara. Hay que acabar con él, ya. Sí, sí, ¿qué hacemos? Vamos a caldear el ambiente. ¡Ay, es muy malo, muy malo! Pete, ¿estás bien? ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Estoy bien! ¡Lo tengo! ¡Vamos para allá! ¡Prepárate! Vale. Sí. Necesito un minuto. ¡Cuidado! Buah, los lanzacohetes, se viene. ¡No me das miedo! Consejo para la foto. A la próxima, nada de lanzacohetes en un convoy de preso. O mejor, nada de lanzacohetes, nunca. ¡No, Alexei! ¡No! ¡Vale, ahí está! ¡Fuera de aquí, Spider-Man! ¡Estás empeorando las cosas! Te juro que está guapísimo el combate, pero me siento súper ortopédico, tío. Que sí, que sí. Me cago en la puta. ¡Ojo! Tenía remate. La cosa se pone fea. Hay un tiroteo entre la poli y los jugados.
Hostia, con el tram de fondo. ¿Puedo aguantar un poco más? Pit, cuenta conmigo. Tengo que parar a estos. ¡Te voy! Con el tram de fondo, qué guapo. Están en el puente. ¿Qué dice? ¿Cojones? No puede perder. Él nunca pierde. Me cago en la puta, que no me... ¡Aguanta, tío! ¡Aguanta! Vale, ya. Spider-Man, ¿estás bien? ¡Hostia! Última vez te metí el cuerno por el culo, Rino. No tengo miedo en volver a hacerlo. Bro. Qué guapo. Qué guapo. ¡Hola, qué guapo! Sí, 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 vale, vale, ya lo he pillado. ¿Pero cómo hago esto? ¿Electrocitos? ¿Un campo de inducción? Vale. Sobrevive mientras tu mentor sucumbe. Vale. Inesperado. Pues como tú utilizando ese lenguaje tan puro. Sí, es inesperado. ¡Qué paliza te voy a pegar! ¡Qué paliza, Rino! No dejaré que hagas daño a más gente. A ver qué haces para evitarlo. Ya no puedo andar zarandeando a la gente, Alexei. Qué guapo el puto veneno, tío. Hostias, hostias. Coño. Vente, 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 vente. Contrincante digno de que quiera. Los cumplidos no te van a librar, Alexei. Las partículas están que te cagas, tío. Están guapísimas. Has destruido media ciudad. ¿Te da igual? Oye, a partir de ahora, cumple tu condena, tío. ¡Hostia! Qué guapa está esta pelea, tío. ¿Sabes qué? Perseguirte por la ciudad ha sido como buscar... ¿Cómo lo diría? Una aguja. Rino. Aguja. ¡Empajar! ¡No! ¡No! ¡Odio las agujas! Remate listo. Hoy has hecho daño a mucha gente, Alexei. A muchos. Vente, va. Vamos, Rino. Soy un espíritu libre. A mí nadie me encierra. Chúpate. Chúpate esa. Pedazo pringao. ¿Estás vivo? Algo así.
Adiós. ¿Y estos quiénes son? Chicos. Vaya, o sea... vaya. Simon Krieger, jefe de I+D en Energética Roxxon. Silver Sable, RFA. Igualmente, se nos ha colado la pelota en su jardín. No, nos habéis hecho un favor. Hemos comprado este lugar, estábamos pensando en demolerlo, pero os habéis adelantado. Os lo agradezco. A los dos. Si te enfrentas a Rino, no sé. Vas a llegar lejos, chaval. Gracias, pero aún es peligroso. Lo retendremos para la policía. A mí estos supersoldados me parecen excesivos. Hasta que pasa algo así. Oh, el deber. Me alegro mucho de haberos conocido. Qué bien se ve el juego, tío. El futuro promete. Y eso que no es Play 5, ¿eh? Tiene razón. Vayámonos. Y que la poli haga su trabajo. Pues... Sí, vale. Estamos aquí por ti. Vaya. Te seré sincero. ¿Qué? Envidia. Mira. Nada que hacer contra el original. Joder, ¿qué le han hecho a Peter, tío? ¿Un análisis de voltaje? Ah, vaya. A ver, lo siento. Quería habértelo dicho. No voy a estar por aquí las próximas semanas. ¿Otra de esas bromas que nunca pillo? No, MJ va a cruzar el charco para el Bugle y quiere que sea su fotógrafo. Serán como unas vacaciones. Lo del DLC. Oye, no sé si estoy listo para volar solo. Hoy la he liado a lo grande con el helicóptero. Pero luego lo has hecho a lo grande. Me has salvado, Miles. Tuve suerte. Oye... Llevo en esto 8 años sin refuerzos y no te haces ni idea de la de veces que la he pifiado. Pero así es como se aprende. ¿Qué es esto? Un regalo de Navidad. Pero antes de nada, el juramento. Vale. Prometo hacer todo lo posible para proteger esta ciudad. Lo prometo. Ya está. Vaya mierda de juramento. Claro, no me lo acabo de inventar ni nada. Te veo en unas semanas, Spider-Man. Es como si MJ lo estuviera poniendo. Es como si MJ le estuviera poniendo los cuernos a Peter Parker, tío. Es que si pago uno es Peter Parker. Ya no puedo mirarle con los mismos ojos, tío. Ponte la máscara. Soy el único Spider-Man de Nueva York. Por favor, no la fastidies. Inserte en trap. ¡Qué guapo! ¿Y ahora? Ah, no puedo. Ah, se escucha desde el menú, qué guapo. Que sí, que ya sé cómo funciona. Esta. Agárrate a la telaraña. Qué guapo. Ganky. Colega. ¿Rino? ¿Qué? Sí. ¿Dónde estás? Entra en el apartamento, ¿vale? Sí, tu madre me abrió. He deshecho el equipaje y he dejado todo manga por hombro. Ahora estoy en el parque tomando el aire. ¡Oh, perfecto! Ven hasta el anfiteatro. Te enseñaré algo. Qué guapo está el malanteo del Miles, tío. Dime que tienes un trozo de cuerno de rino o algo así. Las imágenes que he visto de la pelea son brutales. Algo arácnido, sí. Y muchísimo mejor que un cuerno. Oh, me encanta el suspense. Voy para allá. Y el puto tras de fondo, tío. Nunca me acostumbraré a que hagas eso. ¡Eh! ¡Mira! Un regalo navideño de Spider-Man. Ábrelo.
Tío, póntelo. Yo te cubro. Un traje nuevo. ¿Nunca te has cambiado de ropa en Central Park? Bueno, ¿qué te parece? Hostia, qué mierda de traje, tío. Miles Morales, enhorabuena. Ya has conseguido tu primer super traje. ¡Qué mierda de traje! Vale. En el norte te espera la segunda parte de este asombroso regalo. Puto Peter, tío. Hostia, qué mierda de traje. Pero si este es mejor. Este está más guapo. Mira, me lo voy a llevar, yo qué sé, por cambiarme un poco el traje, pero para mierda de traje. Esto es la mitad del regalo. ¿Y la otra mitad? Te cuento en cuanto lo vea. Bienvenidos a Así Son Un regalo de Pete. Soy Mota Jonah Jameson y voy a contarles verdades como tú. ¿Qué? ¿Pete sintoniza el programa de Jameson en sus trajes? ¡Qué masoca! Pues en verdad sí. Se cancela mi espectáculo benéfico de Navidad por los estragos que han causado los justicieros enmascarados. Tiene que haber algo mejor. ¡Oh! Me han hablado muy bien de este. ¡Hola! Soy Danica Hart y esto es el DaniCast, donde los protagonistas son quienes de verdad hacen algo por la ciudad. El tema de hoy... ¿Corredores de bolsa? ¿Universidades corruptas? ¿El inventor de la reproducción automática de los vídeos de internet? Nada de eso. Tenemos que hablar de la increíble victoria de los Spider-Man sobre Reed. Me suscribo. Danica, mi nuevo podcast favorito. O sea, esta... Es por aquí. ¡Qué guapo! Parece que Pete ha montado algo. Esta sí que habla bien de Spider-Man. No, Pete, tú no. Tú también no. ¿O lo entrenamiento? De cabeza. Primero, combate a él. Llevar al enemigo a tu terreno es un modo genial de jugar con el ataque. Es facilísimo. Sigue con un ataque en el aire. Y ahora uno de mis favoritos. La patada con el enemigo. Buah. Y de los míos. Es tecnología muy avanzada. Con los componentes adecuados podría hacerse portátil. Y si lo combinas, mira. A ver. Ah, vale. No está mal esta. Toma ya. Es la leche. Peter Parker lo parte. Combina estos dos movimientos. A ver. Vale. Ya decimos que el aire con las telarañas y bien para controlar el grupo. Y hace el sonido súper gracioso. Simulación de combate. ¡Ten! ¡Coge! ¡Hostia! Impulso aéreo, tirón. Pulso aéreo, tirón. Pulso aéreo, tirón. ¡Hola, chaval! ¡Qué guapo! El puño veneno. Qué guapo, tío. Al suelo.
Pantalla azul de la muerte. Cantidad de alta tecnología que podemos... ¡Mierda! ¡Spiderman! ¡Atadlo! ¡Y coged al equipo! ¿Estáis buscando peleas? ¿Sí? De acuerdo, venga. Joder, solo le he dado uno, tío. Que sepáis que es tecnología oficial de Spiderman. No vais a poder volver a venderla por ahí. Vale. Uy. Estos tíos son transparentes. ¿Cómo pueden ser transparentes? ¿Quién queda? Ahora arreglar el simulador. Oh. Pantallazo azul. Probemos a reiniciar la BIOS. Bien, ha funcionado. Parece que he tenido desafíos de combate, de sigilo y de movimiento. Tengo que echarles un ojo en cuanto pueda. Vale. Esto es lo primero que se despliega por el mapa. Vale, vale. Vale. Guay. Creo que deberías pasarte por Robson Plaza al volver a casa. Acabo de estar por allí y creo que alguien se estaba con... Sí, lo investigaré. Oye, quiero saber más sobre tus nuevos spider poderes. Parece algún tipo de descarga bioeléctrica o electricidad estática sobrealimentada. Oh, hay que darle un nombre. ¿Qué tal poder de veneno? Porque es como una picadura. Vale, no está mal. Me voy. Primero poder de veneno. Recuerda, poder de veneno es un nombre genial. Poder de veneno mola, un momento. Vale, a ver. Un momento. Esto. Quiero hacérmelo otra vez para conseguir las tres estrellas. ¿Vale? Arrebatarle el arma a un tipo y tirársela en la cara. Pink tiene razón. La gente parece una locura, pero funciona muy bien. ¿Ojo? ¿Vale? Buah, pero no me hago el 50% ni de coña, eh. Atención, enemigos con armas a distancia. Le di. Uf. Ahora que dominas el lanzamiento, intenta hacer...
jugar hasta el momento de soltar. Es una buena forma de despejar la zona. Hasta el siguiente desafío. Ah, que la broma sigue. Buena idea. A ver. Trajes, habilidades. ¿Oh? Artilugio. Habilidades. A ver. Para lanzar a los enemigos cercanos por los aires, los desarmes les infligen aturdimiento de veneno. Ese puede estar muy chetado, ¿eh? Hostia, claro, pero prefiero este ahora mismo. No soy tonto, ¿sabes? A ver, misiones, no sé qué. Las redes sociales. Brooklyn Spider 42. Marcas, personajes. Qué guapo. Mira, sale el Jefferson Davis. Qué feo Spider, tío. Edad 17, Miles tiene 17. Soy más grande yo que Miles ahora mismo. Sí, vale, estos son listas de movimiento y ya está, que sí. A ver. Y el mapa sale desbloqueado. Qué guapo. No puedo hacer piruetas. Tengo una gana de hacer piruetas ya. Mira, sale ahí. La araña. Estoy listo, al lío. Buah, verás tú este. Buah. Aquí necesito el impulso tocho también, ¿eh? A ver. No, habilidad desbloqueada. Ah, que se te desbloquea ahora. Aquí puedes ver todos los recursos que has reunido. Usa los recursos que has obtenido para crear un nuevo modificador. Vale. Disminuye un 25% el daño de los ataques cuerpo a cuerpo. Guay. Solo puedo llevar dos. Vale, ahora tengo el impulso, ¿no? ¿Qué pasa con los trajes? ¿Qué pasa? Oh, vaya. ¿Eso era para Howard? He oído hablar de sus palomas. Sigue aquí. ¿Qué está pasando? ¿Qué cojones? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Vale, ahora sí. Pete es un buen profesor. Muy bueno.
Hola, tío. Vale. Hostia, la he cagado. Otra vez. Qué raro. Se carga como si se estuviera, yo qué sé. Parece que se te ha bugueado el juego. Hostia, qué mal lo estoy haciendo, espérate. Va, este es, me saco las tres estrellas por mis dos cojones. ¿Tú te das cuenta que, aunque me estés explicando eso, no sé de qué cojones me estás hablando porque no puedo enfocalizar, o sea, centrarme en lo que me estás contando? Tú lo entiendes, ¿no? Hostia, vaya atajo acabo de hacer. Buah, ya ves. Vale. Hecho. Ahora, habría que ir para allá. Sí. Este habría que hacérselo al 50, pero bueno, ese ya me lo haré. ¡Qué guapo! El traje es feísimo, ¿eh? El traje con ganas es muy feo. Hola, amigos. ¡Ojo! Muchas gracias por hablar a la gente de este podcast. Hemos pasado del puesto 136 al 87. ¡Madre mía! Vale. Hoy transmito en vivo desde la larguísima cola de mi prueba para conseguir la nacionalidad. Contesto a privados. El primero, ¿de dónde eres, Danica? Soy de Fuso, China, pero me vine a Nueva York con 6 años. Siguiente, ¿qué tipo de micro usas? Un morado. Guay. Broma. El enlace está en mi blog. Tercer mensaje, ¿por qué haces el podcast? Ay, mierda, debería escucharlo. Hola, soy Simon Krieger. Y lo que tienen a su lado es un reactor de Newform. Cuando esté activo, suministrará electricidad suficiente para abastecer a todo Harlem. Seguro que están pensando... Pero, Simon, ¿cómo es posible? Es sencillo. Con Newform. ¿Qué mierda es esto? Basta con un contenedor de este revolucionario combustible para proporcionar a Harlem energía limpia y segura durante los próximos 500 años. Pronto inauguraremos otros reactores en Manhattan. Y luego, todo el mundo. Enseguida, todo el planeta usará Newform. Suado los huevos. Roxxon. Siempre con la gente. Sí, sí, mis cojones. Tú eres el malo, seguro. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No veo guapo. Han destrozado todo esto. Parece que estaban buscando algo. Habían buscado New. ¿Qué cojones? ¿Qué hacer? Ah, guay. ¿Qué sois, Transformers o qué? Toma. A chuparla. Su tecnología es increíble, pero el veneno la machaca. ¡Sí!
Danny tiene razón. Veneno suena bien. ¡Toma! ¡Qué buena! No os había visto antes, chicos. ¿Veis las lucecitas? No puedo frenarlos con mi nuevo poder de veneno. ¡Qué guapo! ¿Qué son estas armas? ¿Metal con memoria? Joder, solo le doy a uno, siempre me pasa igual. ¿Vale? ¡Hola, vaya guantazo! ¡Es Bob Esponja! La voz de Bob Esponja. ¡Qué guapo! ¡Cubo! Es un allanamiento. Parece que van tras el Newport. ¿Newport? ¿Lo del Newport? Aún no lo han instalado. Están hablando de envíos. Súper. Oye, dije esas compras que quería tu madre, pero esta venga a decir que dónde estarás. La cena está caserita. ¡Mierda! Vale, acabemos con esto. Gracias, tío. Vale. ¡Qué guapo! ¡La voz de Bob Esponja! Vale. Ah, ha muerto. ¡Qué guapo! ¡Buah! ¡Qué pasada de pelea, tío! ¡Buah, ya ves! ¡Qué guapo! ¿Ahora qué? Hablaban de envíos de Newform. Tengo que descubrir qué han averiguado y saber dónde atacarán la próxima vez. El despacho, aquí. Seguían los suministros de Newform. ¿Por qué? Seguridad de Roxanne. Es cosa suya. Lo investigaré luego. Qué guapo la base de trap de fondo, tío. Debo volver a casa. La cena de Navidad ahora me suena a gloria. Investigaré sobre ese grupo y los envíos de Newform mañana. Vale. Demasiado frío para cambiarse aquí. Me está flipando, Es la hostia. No está mal. La graduación del instituto. Llevo tiempo sin ver a estos dos. Qué guapo, tío. ¿Qué ha pasado?
pasado? No, nada. Unas gotas. Lo limpiaré en un segundo. No es nada. No pasa nada. Una gota, ay, dice. ¡Ay, bendito! Mi hijo, qué guapo. Gracias, mami. Hoy he invitado a alguien. ¿Puedes recoger la casa? Oh, ¿y poner algo de música para ambientar? Miles Morales me recuerda a Luis López, tío. ¿En serio? No sé por qué. ¿Tu jefa de campaña? Al de GTA 4. El meeting de mañana no se preparará solo. Y gracias por recoger la casa. Hola. ¿Ya nos dieron el permiso para mañana? 15 años en Brooklyn sin una sola mancha. Nos mutamos a Harlem y... podría ser una señal. Y llega el tonto este y tira el cuenco. Yo pensé que ya habíamos llenado esos formularios. Sí, qué brillante. El árbol de papá aguantó la mudanza. Qué bien. Le encantaba ese árbol. No hay Navidad como una Navidad en Brooklyn. Me gustaba que lo dijera. Sí, claro. Estarás orgulloso de mí. No hay discos. Mamá, ¿y los vinilos de papá? Estarán en mi habitación. Bof. Gracias. Yo pensé que ya habíamos llenado. Se viene trap guapo navideño, ¿eh? ¿No? Mamá tampoco ha acabado de sacar sus cosas. Ese papel pintado es de Granma. ¿Qué es eso? ¿De Granma? Ah, habrá acabado aquí con la mudanza. Uno de los viejos casos de papá. ¿Quién es Prowler? ¿Prowler? Me pregunto si lo atraparía. No los había visto desde lo del ayuntamiento. ¿Examinar? El disco favorito de papá. Lo ponía los domingos mientras hacía café. Devolver, este era entonces. ¿Cómo giro? Que no, coño. Que quiero otro. Ah, vale. ¡Oh! La salsa de Granma. Mamá y papá lo daban todo bailando con esto. Este puede. Creo que este era del tío Aaron. Papá nunca lo ponía, pero... tampoco se deshacía de él. Este. Este sí. Mamá encargó como 100 porque el artículo mencionaba a papá. ¿Quién es Spiderman? Si tú supieras, mamá. Ya ve. Todavía no he asumido la mudanza. Aún parece la casa de Granma, no la nuestra. ¿Dónde está el tonto que ha tirado esto aquí fuera? La campaña de mamá para el ayuntamiento va de maravilla. En Harlem todos la adoran. Oye, ¿tenéis lejía normal y corriente? ¿Seguro que la lejía es buena idea? Sí, claro. ¿Por qué? Por nada. Se me había pasado. Gracias por invitarme a tu casa durante las fiestas. Sin problema, tío. ¿A tus padres les gusta Hawái? Antes de que llegases a casa, me llamaron desde la cima del Haleakala, así que estarán bien. No quería perderme la Navidad de Nueva York. ¡Qué va! Es el mejor momento del año. Es lo que dije. El actor de doblaje de este pavo no me gusta nada. ¿Qué tal va Speed Nonagon? Se me ha ocurrido una idea para mostrar la interfaz en una ventanita sin apelotonarlo todo. Y parece que lo está leyendo todo. ¡Qué flip! O sea, no interpreta bien el personaje. He oído a tu madre decir que este piso era el de tu abuela. Hasta que... se jubiló y se mudó a Puerto Rico. Mamá veía el piso de Brooklyn demasiado vacío con nosotros dos solos y aquí estamos. Me alegro de que os mudarais. Mucho más cerca de mi casa. ¿Hablan en las redes de la pelea con Rino? Sí. Sobre todo los promotores de Roxxon. Están dando la vara con los apagones e insisten en que por eso hay que pasarse al Newform. ¿Averiguaste entonces lo que hacía esa gente en la plaza? Pero, joder, ¿cuándo quieres que te hable? Interesados en el Newform. Mañana lo investigaré. Es genial pensar que mañana no tenemos clase. Sí. Pero debemos cuidar de toda la ciudad mientras Spiderman no está. Lo prefiero a la clase de física. Vale, por fin. Puto pesado, todo el rato hablando. ¿Qué vas a poner, DJ? El mejor disco del mundo. ¿Ha
Hacía tiempo que no oía esto. Era del tío Aaron. Oh, sigue siendo un gran disco. El timbre lleva roto años. No se lleva muy bien. Miles, ¿puedes abrir tú? Por supuesto. ¿Cómo están tus...? ¿Phil? Hola. Te lo he arreglado. Qué alegría verte. ¿Cómo estás? No te veo desde... ¿Meses? ¿Tantos cambios? Sí, algunos. ¿Es nuestra invitada de honor? Venga ya, chicos. La cena está casi lista. Phil, me ha encantado que pudieras venir. Muchas gracias, señora Morales. Te echamos de menos. Bueno, sobre todo él. Hola. Finn, este es Ganky, un amigo de la Academia Brooklyn Visions. Ganky, esta es Finn, mi mejor amiga, aparte de ti. Claro, ganasteis el premio de la Feria de Ciencias del Condado. Hicisteis un... Un transformador. ¡Chispa! El cableado de este edificio es un desastre. Miraré el interruptor. Gracias. Pues, ¿navidades a la luz de las velas? Prometo que no rompí nada cuando arreglé el timbre. ¿Cojones? Nada, el problema es que no hay corriente. El apagón es en todo el bloque. Voy a ver si veo algo desde la escalera de incendios. Vale, cariño. Ten cuidado. Hora de ser Spiderman, pues, ¿verdad? No se puede llegar al transformador desde aquí. A no ser que seas pegajosa. Vale. ¡Vamos! Hay gente en la azotea. No puedo subir. Sí, es en toda la cuadra. Espero que nadie pueda verme aquí arriba. Uy. No mires por la ventana. No mires por la ventana. ¿Le irá bien a Miles por aquí fuera? Espero que sí. Los hornillos no podrán conservar la cena mucho tiempo. La bioelectricidad detuvo a Reno, pero ¿podrá salvar la Navidad? Se apagó el calentador, noche de silencio y no sé qué han dicho. ¡Ostras! ¡Qué luces tan brillantes! No lo he planeado bien. Tengo que entrar cuanto antes. Traelas, Ganky. Vamos, Ganky. Miles sigue fuera. ¿Y qué tal si hacemos una foto? ¿Ahora? Sí, este es un momento que es perfecto. ¿No esperamos a Miles? No, odia las fotos. Venga, será un momento. ¿Listas? Genial, gran foto. Oh, Miles. ¿Tenéis hambre? Vosotros sentaos, yo lo hago. Huele bien. Vale. Ah, Finn, cuéntanos qué has estado haciendo. ¿Sigues en el club de robótica? Club de robótica, chaval. Pero he estudiado biotecnología a mi aire. ¡Empollona! Y lo dije que siempre va con corbata a clase. Solo los martes. ¿Tu hermano Rick sigue trabajando en Roxxon? No sé cómo puede trabajar alguien ahí después del último anuncio de su campaña. Fue a la yugular de Simon Krieger. Eso me recuerda... Ganky, a ti se te dan muy bien las redes sociales. ¿Podrías correr la voz sobre el meeting de mañana? Sí, hoy seremos tendencia.
Este chaval me cae muy mal, tío. No a sé veces por me qué. Siento como si mi rival fuese Simon Krieger. Me cae como el culo, Roxxon, tío. Roxxon tiene demasiada influencia aquí, pero no responde ante nadie salvo sus accionistas. Creo que Harlem necesita a alguien que luche por el barrio. Esta es mi madre, en modo campaña. Ahora ya la has visto. ¿Quiere leerlos antes de publicarlos? Sí, no le des a enviar. Sí. Bueno, ¿y qué pasa contigo? No entiendo. Pues que pareces distraída. ¿Quieres hablarlo? No, hoy no. Es Navidad. Oye, ¿y qué tal llevas lo de dejar Brooklyn? Bueno, bien. Muy mal. Nah. Fatal, pero eres demasiado bueno para decirlo en alto. No, es... Aquí no conozco a nadie y siempre tengo que preguntarlo todo. Tienes que encontrar un restaurante, una barbería y un sitio para hacer deporte. Te acostumbrarás. ¿Damos mañana una vuelta? ¿Solo estoy yo? ¿No estás ocupado? Estoy descansando. Puedo posponer los deberes otra semana más. De acuerdo. Te escribo. Es una cita. A ver, una cita, pero como amigos. Sigues igual de sutil que la última vez que te vi. Y le tira agua con Fire y tío a la cara. ¡Qué puto asco! El puto agua con Fire y todo lleno de mierda. ¡Qué asco! Coño, puto Miles, está cuadrado. ¿Qué? ¿Duermes? No. Pues anoche no dormí y diseñé una app para tu traje. Tiene un sistema operativo alucinante que yo nunca había visto. Le pasé un desensamblador para hacer la ingeniería inversa a la arquitectura y... Te has vuelto a dormir, ¿verdad? ¡Miles! Ya estoy. Estoy. Casi está compilado ya. Gracias. ¿Quieres probar mi app? Sí, venga, adelante. Me he conectado a tus datos. Vamos a probar esto. Muy bien. Se viene. Puedo ver todo lo que ves tú. ¿Cómo no tienes náuseas todo el día? ¡Mucha práctica! Desliza a la izquierda para acceder a la aplicación. Bienvenido a tu amigo y vecino 1.0. Los neoyorquinos pueden llamarte directamente y avisarte si hay delitos. Es genial. Gracias. Mira, han hecho una petición. Ha llegado una petición de un tal Aaron Davis. Espera, ¿qué? ¡Es mi tío! ¿Sabe que eres Spiderman? No. Tiene que ser una coincidencia. Voy a la parada de metro. ¡Hostia! Vamos para allá. ¡Es su tío! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hay? ¿Necesitaba algo? Soy Spiderman, por cierto. Lo sé, soy... Aaron Davis. Están haciendo algo con los sensores. No me llegan los datos del relé principal que está en Grand Central. Allá voy. Espera, espera. ¿Sí? ¿Dónde está el otro Spider-Man? Está de vacaciones. Tranquilo, ya voy yo. Vale. No mira la torre de los Vengadores, Coño, hay que hacerse una foto, ¿verdad? ¿Me llama por la app? Aquí, Spider-Man. Ah, me olvidaba. Anoche hubo un allanamiento aquí al lado en Roxxon Plaza. ¡Oh! Vale, qué cosa. Es al cuadrado. Hostia, lo han cambiado. ¡Qué guapa la voltereta! ¿Sabe algo más de ellos? Se consideran como una mafia en ciernes. Ya sé que se formó el grupo, pero ahora tienen un nuevo líder. Tinkerer. Tinkerer. Vale, muchas qué gracias. ¡Qué guapo! Bueno, llama mucho a Spider-Man para pedir ayuda.
Pues no había un modo de contactar hasta que llegó esta. Pero te vi en las noticias anoche luchando con Rino. Pensé que serías la persona adecuada a la que llamar. Guay. ¿Cuánto hace que trabaja en el metro? Desde que llegó el año pasado. Qué guapo. En fin, intento cambiar cosas en mi vida. He pensado que este trabajo es un buen modo de empezar. Que el metro se estropee bajo mi supervisión no me deja en buen lugar. Vale. Cuando lo arreglemos, dígale a su jefe que tuvo la iniciativa de usar la app tu amigo y vecino Spiderman. Lo haré. Suerte con los sensores. Qué guapada el puto balanceo del Miles Morales, tío. Buah. Los buah. Sensores. A ver, ¿qué? Hay muchísimos cables en este. Tiene que estar interfiriendo en la señal. ¿A dónde van estos cables? Espérate. ¿Cojones? ¡Tú! Algo interfiere en la transmisión de la señal. Esta tecnología... Odio esto, pero... Los sensores funcionan. ¿Qué has hecho? Ocuparme del tipo que interfería. Y al parecer se han dejado unos juguetitos. Le llamaré más tarde. ¿Pero qué cojones es eso? Podría usar esto para hacer los holodrones de Pit. A ver... O los drones. Esto tiene una radiofrecuencia única. Intentaré seguirla. Parece que hay unos cuantos más por la ciudad. ¡Coño! ¿Qué si hay? ¡Su puta madre! Mierda, este mejor. Ahora mismo es el que me interesa. Es el momento de probar los nuevos holodrones. Underground, hostia. A ver si dejo dineros por todas partes. Dale, trata. Buah. Vaya paliza. ¿En serio me tengo que buguear siempre, tío? Qué buen remate, qué guapo. Vale. Espero que el metro vuelva a funcionar. Debería hablar con el tío Aro. ¿Sí? Hola, señor David. ¿Cómo va la cosa? Tengo una señal, pero no hay trenes en las vías. Algo ha debido de pasar en las cocheras. Eran los Underground interfiriendo con sus sensores. Estoy pensando... ¿Roxxon usa el metro alguna vez para transportar Newport? ¿Roxxon? El sistema de metro se diseñó para llevar gente, no mercancía, pero modificaron esta línea cuando se construyó Roxxon Plaza. Así que podrían estar usándolo de tapadillo. Estaría al tanto. Mencionó a su hermano. ¿Tiene más familia? Hace tiempo que no los veo. Tenía que hacer algunos cambios, como este trabajo.
pero los echo de menos. Sobre todo a mi sobrino. Antes mezclaba por temas. Bueno, quizá ahora pueda volver a verlo. A ellos, a su familia. Eso espero. Bueno, debo irme a luchar con los Underground. Adiós. Anda que no se le nota. Yo, pero la voz. ¿Tú no te das cuenta de que es tu sobrino por la voz o qué? Dios. ¡Qué guapo! Giro del dragón. Qué guapo está el balanceo, tío. Los Underground lo están fastidiando todo. Quizá pueda detenerlos discretamente. Tengo ¡vamos! Que separarlos. Tinker dijo que nos diésemos prisa. Lleva su tiempo. ¿Qué ha sido ese ruido? Sigilo modo on, lo que guapo. Uno menos. Que sí. Chaval, le midió la cabeza en la caja. ¿Qué tiene ni de qué nadie? Buen momento para probar el visor de Pit. Guay. Ya puedo rastrearlo. Uy. Me llevo cada botón. Bueno, de todos modos no quería sigilo, que con el Mines no mola ahora mismo sigilo. Qué guapo. Nada, están pillando todos. Vaya paliza, chaval. Ya están todos. Ahora hay que devolver los trenes a las vías. Se controlará desde la oficina. La oficina está ahí. Tinker. El tío dijo que era su líder. Tinker, ¿sabes? Vaya mierda de nombre. Vaya, han destrozado los mandos. Voy a tener que devolver los trenes a las vías a mano. O a redes. Una plataforma giratoria. Giro la plataforma, tiro de los trenes con telarañas y listo. Vale. Funciona. Ya casi está. Uy, mierda. ¿Y esta qué? A ver, allí. ¡Cuidado! Sí, eso es. Ahora los demás. Sí, pero los demás, ¿cómo? Los Underground localizan envíos de Newform y se cargan el metro. ¿Estarán intentando que el Newform no llegue a la ciudad? ¿O...? Mira, ahí, ahí, ahí. Ah, vale, vale, vale. He entendido. Sí. Venga, uno más. Vale, ahora. Esto así, desde aquí.
esto así. Este tren bloqueará ese otro. ¿Cómo que bloqueará? El tío Aaron iba en serio con lo de retomar el contrato. Debería hablar con él, como Mike. Papá nunca me contó lo que pasó entre ellos. Debió de ser chungo. No entiendo dónde quiere que meta los trenes, tío. Vamos, telarañas. ¿A tirar de dónde? Tendré que hacer esta parte yo mismo. Rota la plataforma para alinearla con las otras vías, ya está. Ah, así. No entiendo nada, te lo juro. Ah, coño. No, tampoco, no puede ser. Esto no va a funcionar. No entiendo. Alinear los vagones. Los vagones, ¿sabes? Los vagones frente al túnel. ¿Ya está alineados? Estos no se mueven, ¿no? No entiendo, tío. Buah, me estoy rayando. Que no entiendo qué quieren que haga, tío. Nada, no entiendo. ¡Ojo! No, no, pero para que se pare en la... en la 5 o en la 3. Yo no, no lo estoy entendiendo. Tengo que ponerme delante y tirar. Vale, sí, ¿qué? No hay que moverlo. Ah, vale. Hola. Muy bien. Ha funcionado. Tenemos trenes en las vías. Necesitan energía.
aquí también se han cargado los controles, pero no el generador. Vale, puedo usarlo para dar energía a los trenes, creo. Mis telarañas son conductoras. Vale. Qué guapas las telarañas estas. Confiemos en el metro de Nueva York. Sí. Señor Davis, ¿ha cambiado algo por allí? Los paneles encienden como luces de Navidad. Bien hecho, chaval. Encantado de ayudar. Si necesita algo más, deje un mensaje en la aplicación. Un momento. Tengo una cosita para ti. No es mucho, pero... ¿Para mí? Es lo menos que puedo hacer por alguien que me salvó el trabajo. ¡Chachi! Vuelvo para allá. ¿Chachi? Miles, ya estamos en Europa. Hostia, qué feo que eres, Peter, tío. Bastante bien. Me he topado con una conspiración en mi barrio. ¡Un clásico! ¿Algún plan? Voy improvisando sobre la marcha. Como un auténtico Spider-Man. Bueno, si me necesitas, ya sabes dónde estoy. A un vuelo transatlántico, pero bueno... ¡Claro! ¡Ah, y gracias por ese regalo! ¡Es genial! Te lo has ganado. Ah, llama a MJ. Me voy. Adiós. Tío, la app está que arde desde lo del metro. Tienes muchas peticiones. Como... ¡Hala! Esta es de Teo. Ese tío mola. Oh, debería echarle un vistazo ahora que toda la ciudad cuenta conmigo. Somos la aplicación número uno de Nueva York. Échale un vistazo en cuanto acabes con tu tío. Qué guapo está el balanceo, tío. Ha ido de un pelo, pero no me ha pillado. Miraré la app cuando acabe aquí. Adiós. He de ver a Finn cuando acabe de ayudar al tío. Finn. Vale, hay que quedar con ella. Hola, señor Davis. Ya casi estoy. Date prisa, Spider-Man. Los Underground están aquí poniendo bombas en las vías. ¿Bombas? ¿En serio? No les han gustado tus arreglos. Iré lo más rápido que pueda. Aguante y quédese ahí. Están poniendo bombas. Vale, voy. He de parar esto. Vale. Levántate si puedes. Qué guapo. Vale, ahora las bombas. Hay más en las vías superiores. Ah, voy a por ellas. Vale. Bueno. Otra más. Eso tiene pinta de doler. Espera, a ver. Venga, fuera. Anoche descubren que se transporta Newform por la línea de metro. Y hoy atacan los trenes. ¿Por qué? ¿Para detener el envío? ¿Para robarlo? Vale.
Qué buena. Lo conseguiste, chaval. Los trenes funcionan y los underground están fuera de combate. Bien. El próximo tren llegará en... ¡Hala! Arreglado. Vale. ¿Se encuentra bien? Sí, gracias a ti. Oh, para ti. Es un abono para todo el año. Gracias. ¿He puesto bien el nombre? ¿Cómo has...? Vale, ¿coño? Debo irme. Espera, Miles. Empecé a sospechar al ver las noticias de ayer. Cuando te vi con esos fugados, esos amagos a los lados, me recordaron cuando jugábamos al baloncesto con tu padre. Eras rápido. Y ahora aún más. Tranquilo, no me chivaré. ¿Lo prometes? Prometido. Mírate, si tu padre pudiera verte... Le daría un chungo. No me cabe ninguna duda. ¿Así que estás de relevo del otro Spider-Man? Nah, como te dije, está de vacaciones. Claro, y te ha dejado al mando. Sí. Mucha responsabilidad para tu edad. No hay problema. Espero, pero oye, si se te va de las manos, tú llámame. Va en serio, ¿entendido? Entendido. Gracias, tío. Pues sabe que soy Spider-Man. Frankie dice que arde la A. Esta ciudad necesita un Spider-Man. Debería ir a patrullar. Hola, mijo. Quería decirte que mi furgón de comida favorito irá aquí. Busca un logotipo con un giro gigante. De acuerdo. Muchas gracias. Mamá, quería preguntarte... Como tú sabes todo lo que pasa en Harlem, ¿te suenan los underground? Sí. Se dedican a destrozar propiedades de Roxxon. Creo que han estado fichando a chavales por el barrio. ¿Por qué? No te habrán intentado meter en sus chanchullos, ¿no? No, el tío Aarón me ha hablado del tema. Sí. Me lo encontré en la parada de metro. Qué guapo y balanceo, tío. ¿Sabes que trabaja allí? No. Sabes que no quiero que andes conmigo. Ah. Pero papá y tú nunca me dijisteis por qué ya no podía volver a verte. Antes venía por casa mucho más. Eso te lo tiene que contar a Aaron. Dame un segundo. Perdón, seguimos con los preparativos. No pasa nada. Ve a salvar el mundo, mamá. Voto a voto. ¿No te he dicho nunca que eres mi hijo favorito? La competencia es dura. Te quiero, adiós. Qué guapo. Es que, Dios mío, qué flipada de balanceo, tío. Guapo. Un momento, voy a ir al lavabo, si eso, que me estoy meando.
Escapamos juntos. Uy, coño, que esto está abierto. A ver. Que sí, a ver. ¿Quién soy? Hombre. A ver, tu perrillo, tío. Va a ver y le entra Alzheimer, tío. ¿Esto qué es? Ah, una de las cajas de suministro. ¿Sigue en pie nuestra cita? ¿No llegaste a contestarme? Sí, señor. Lo siento. ¿Sí, señor? Estaba liado con mis cosas, pero ya estoy libre. ¿Dónde? Genial. La 78 con Wesen. ¿En la 78? ¿En el centro científico? ¿Por qué allí? Ya lo verás. Notaré. Vale. Hora de espabilarse, que voy empanado. ¿Esto qué es? Traje pista y traje casero. A ver. El traje casero es una mierda. Bueno, tampoco es tan mierda, ¿eh? Bueno, sí, 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 es una mierda. Hostia, qué pedazo de basura, loco. Me tendría que haber hecho el blanco, que el blanco sí que tiene buena pinta. Buah, ya ves que sí tiene buena pinta. Te dejan verte todos los trajes. Ah, no. Solo los de... Uy, ¿este traje? ¿Por qué? ¿Por qué puedo llevar este? Este traje tiene una pinta de ser guapísimo. ¿Y este? Mira, 2099 de Miles Morales. Este traje está muy guapo, ¿eh? Nada, pues me pongo este mientras, yo qué sé. No, ese no, tío, que no me gusta. Este. Vale. Eso por un lado, luego mapa. Mira, eso va a empezar. Hay cosas. Ya averiguaré a qué viene esto. He de darme prisa. Vale, otra cosa, modo foto. ¡Ah! ¡Puedo cambiar los trajes desde aquí! ¡Qué guapo! Este. Vale. A ver los marcos que tiene Miles. Vale. ¡Che! Miles Morales, Spider-Man. Este. Este me gusta. Hala. Eso por un lado. Ahora, esto. Las cajas. Eso, eso. Cositas, cositas, cositas. Rápido, rápido. Pim, pim, pam. Mira, aquí hay otro. Y mientras... Balanceo time. ¡Ojo! ¡Woo!
Mira esto. Soy imparable. Vale. Ahora. Esto fuera. Esto fuera. Tengo una persecución. No, por aquí no. ¿Por dónde? Aquí. Ahora mismo no puedo, Ganky. Ya tengo planes para esto. Estoy cogiendo cosas. Un poco de... Bueno, mira. Vamos para allá. Habrá herido si no detengo a ese coche. No puedo hacerlo. Pues te vale. O acabaremos todos en la cárcel. Te tengo. Se nos ha enganchado alguien. ¡Dispárale! ¡Hostia, chaval! Vale. Aprende hecho. A conducir y a no robar coches. Así aprenderá. Vale. Venga, otra cosa. Así, va más rápido. Otra caja por aquí. Madre mía, qué balanceo tiene este juego, tío. Es mucho mejor este balanceo que el del 1, pero vaya. De lejos. Aquí. Hostias. ¿Qué hablas? Hola, qué guapo. ¿Cojones? Hola, fans del Titanic. ¿Alguna vez habéis oído algo que no os pudiese caer de la cabeza? La escena de una peli, el titular de la página de un periódico que alguien leía en el metro, la narración de una amiga de una cita nefasta. Bueno, pues para mí, ese algo son los sabios. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que... Lo que me exaspera ¿Los es quién que ha dicho? Es muy simple, pero parece imposible de contestar. Roban, hieren, secuestran y acosan. Atacan a negocios y criminales por igual. Tienen tecnología punta y odian a los underground. Había entendido los aliens y digo, ¿qué dices? Voy a seguir investigando y si tenéis gustos, pasadme la información. Hasta la próxima. Acordaos de no poner los pozos del café en el triturador de basura porque se os atascarán las tuberías. ¿Sí o qué? Vale. Vale. Eres hombre muerto de destrucción de la velocidad. Pienso volver a la balsa. Mierda, me he equivocado con el salto de veneno. Sí, sí, corre, corre. Qué guapo, que ahora se tiran. Y no la fastidia, escúchame, no me toco los cojones. ¿A qué vas tú a por el puto coche? No dejaré que escapes. ¡Yo! ¡Qué guapo! ¡Aguanta! Coche detenido, convictos apresados, paz y orden restaurados. Fin. ¿Alguien me choca? ¡Cielo santo! ¿Alguien me quiere chocar la mano? Es Navidad y estoy... ¿Hola? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Pero alguien me choca la mano? ¿Alguien me quiere chocar la mano? ¿Nadie? Debo comprar desvelado. Ahí os quedáis. ¡Ojo! Cajita.
que se les ha perdido a los underground. Sí, los underground están abriendo lo que yo me sé. Vaya guantazo, tío. Te sientes súper poderoso con el puño de veneno. Buah. Busca la caja aquí. Guay. No voy a mentir. Me gusta abrir regalos antes de tiempo. Vale. Eso por un lado. Luego esto. No sé qué. Eso de momento ahora mismo me da mucha pereza hacerlo. ¿Puedo mirar en el móvil que tenemos? Mi tienda está hecho un desastre, necesito ayuda, Teo. ¿Pero es tonto? Mira todo lo de la de cosas que hay. ¡Hala! ¿Nos hacemos una foto? Ya sé que la aplicación no es para esto, pero ¿me puedo hacer una foto contigo? Sí. ¡Coño! ¿Que está en la otra punta o qué? ¡Hostia! Chávez, mínimo. Vale, pues voy por aquí mientras. Este traje, de momento, es el mejor traje que llevo, ¿eh? Sin lugar a dudas. No, bro. Porque el que me ha dado Peter es una puta mierda. El que me ha desbloqueado yo, sin querer, es otra puta basura. Y el que tengo gratis, que no sé ni por qué lo tengo gratis, no me lo quiero poner porque creo que está un poco setado. O lleva alguna habilidad de traje, o yo qué sé. Son las cosas con Jota Jonah Jameson. Felices fiestas, Jonah. Solo quería saber qué pensabas sobre el nuevo edificio de Roxxon en Harlem. ¿Bueno para el empleo o solo perjudica al pequeño comercio? Me alegra que lo pregunte, querido gente. Sin ninguna duda, Roxxon Plaza es el epítome de la ingenuidad de nuestro país. Energía verde para los abrazárboles. Tecnología puntera para Wall Street. Y trabajo para el pueblo. El año pasado nos enfrentamos aquí a una tragedia terrible. Coño, esto es la Torre Fis. Nos ha costado reconstruir las ruinas, pero Roxxon se puso. Hola. ¿Qué hacéis dando vueltas por la Torre Fis? Este será el último. Vale, eso por ahí. Ahora, aquí hay otro. Vamos a ir haciéndolo mientras voy de camino a hacerme la foto con la chavala esa. A ver, nos hacemos una foto, una puta misión secundaria todo rara, tío. Ya me voy moviendo bien, ¿eh? Ya me voy moviendo bastante, bastante bien. Ya no me siento tan ortopédico.
Buah. Qué guapo, tío. Buah, es que hasta me lo he saltado, tío. Me quedé embobado y me lo he saltado. Este no es. Pasado. Espérate, espérate, espérate. Hay un dedito. Pulso con tres enemigos. A ver qué tienes. ¿Cómo puede luchar contra todo? Vale. Vale, listo. Spider-Man salva la Navidad. Un placer. Vale, esa cajita y luego a la misión secundaria. Uy. Qué guapo. Cómo se tira. Hola Sergio. Atención, alguien ha informado de una agresión en curso. Me cago en la puta, voy. Hola. Ah, arriba. Métete con alguien de tu... Bien, ¿y tú? Bueno, en cuarentena, pero bien. Centraos en Spider-Man. Venga. Podrá con todos. Chupadme los cojos. Eres más pequeño que el otro. Vaya puta mierda, tío. Mientras estés bien. Vale, eso por un lado. Ahora, otra vez aquí a volver porque no encontraba dónde estaba la caja. Que tiene que estar abajo, entonces. Así. Ah, tú lo tienes y yo da positivo. Hola, Danny fans. Pero estoy bien, yo me encuentro bien. Cosas como, ¿quiénes son? ¿Y por qué son tan chungos? Os respondo con un resumen rápido. Simon Krieger tomó el mando de Roxxon tras inventar una fuente de energía súper secreta, el New Form. La empresa pasó a centrarse en la energía y ahora Krieger quiere instalar reactores por la ciudad, empezando por Krieger. ¿Lo pilláis? Vale. ¿Y cuál es el problema? Pues que nadie ha supervisado el New Form. Ningún organismo estatal ni de profesionales médicos. Cero patadero. Roxxon afirma que el New Form es un secreto empresarial y no quiere entregar material para su supervisión. Ya, y claro, es Krieger. Una mierda. La gente necesita saber que no hay riesgo antes de usarlo en casa. ¿Más preguntas? Mandadme privados y hasta la próxima. Recordad, hay que beber 8 vasos de agua al día. Chao. Es una mierda porque yo soy positivo, pero toda mi familia ha dado negativo. Entonces, estoy al lado de mi cuarto. No puedo salir de mi cuarto. Si voy a mear, tengo que ir con guantes mínimo.
Me quiero pillar ese juego. ¿Cuánto está? Es de un amigo. Está caro, ¿eh? No vale, o sea, no vale la pena lo caro que está para lo que es el juego. No sé si eran 50 euros o 40. Claro, no, coño, 50 de Play 5, 40 de... unos 40 euros Play 4. Está muy caro. Para lo que es el juego está muy caro. Porque no dura nada. Es prácticamente casi una... bueno, un DLC, no, una expansión del 1. Yo estoy yendo tranquilito porque sé que dura poco. No vale la no vale la pena, o sea, a ver si sí, el juego está muy guapo, pero me refiero que no vale la pena comprártelo al precio que está ahora, porque está muy muy caro para lo que es el juego. Vale, creo que ya me puedo ir. Los underground andarán cerca si están apropiándose de esa valla. Recibo interfaz fijando. Ya está. ¿Para qué querrán una valla? ¿Intimidación? Saca el nuevo. Y aquí están los underground. Vaya, ¿no es putre para vosotros? El combate, por ejemplo, son cuatro cosas. Wow. Es prácticamente igual que el del 1, solo que tiene una cosa diferente, y es lo del puño de veneno. O sea, esto. Ya está. Todo lo demás es igual. Dura creo que un día, la verdad. Si te pones a hacértelo, unas 8 horas. Es muy cortito. Venga, para tu puta casa. ¿Dónde está? Aquí. Y se acabó. Quizá los underground deberían repartir folletos la próxima vez. Vale. Ya estoy limpiando el puto mapa, ¿eh? Lo único que se diferencia mucho al 1 es el puto balanceo. El balanceo sí que está guapo aquí. En el 1 está guay, pero aquí lo han mejorado muchísimo. Te sientes súper ágil. Seguro que los underground están por aquí como si nada, sin ningún motivo criminal ni nada. Las acrobacias y lo gráfico, exacto. Porque por, es que por lo demás es prácticamente lo mismo. Y el combate lo mismo. O sea, es el estilo de Miles, que es diferente al de Peter, y ya. Y lo del puño de veneno. Porque, por ejemplo, lo demás, los trajes. Tengo el 100% del otro Spider-Man y aquí hay muchos menos trajes que en el otro. ¿Ya me lo puedo comprar? Magnus. Este traje me gusta más. Sí, aquí hay muchas menos, ¿eh? Pero muchísimas menos. No sé cuántos trajes tenía el otro Spider-Man, pero el otro Spider-Man tenía ya demasiadas. Aquí hay muy pocas. Este traje sí que mola. Por fin un traje que me gusta, tío. ¡Ay, que no coge la caja! Bueno, el pesado. Muchos pelocepillos les gusta escuchar este programa mientras van en el metro. Personalmente, intento evitar pisar esos vagones mortales infestados de heces. Pero Jared me cuenta que hace poco un apagón masivo inhabilitó todos los trenes que pasan por Harlem. Me complace informar de que ya se ha restablecido la caja en la zona. Pero a nadie debería sorprenderle saber que se ha visto el nuevo Spider-Man trasteando con equipo de las autoridades de transportes durante el apagón.
ya puedo ir a los fanáticos que me escuchen lloriqueando por el teléfono. Pero Jonah, es obvio que Spider-Man arregló el problema. Bla, 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 bla. Vamos a parar un momento y a analizar eso. ¿Por qué iba un tipo que puede ir balanceándose en telaraña por el cielo, ignorando el horrible tráfico de Manhattan, a pensar en lo que esté pasando en el metro? Si atan cabos, verán que estos les llevan a un destino inevitable. ¿Hermano? La esquina de la calle Spider-Man con la avenida amenaza. ¿Dónde está la puta caja? Abajo. Me estoy volviendo loco. Del Spider-Man y el Miles Morales, el que más mola. El que más mola, el 1. De momento, Yo el 2 no me lo he pasado, pero el que más mola, el 1. Es que este muy... Este se queda muy corto. Este es... Yo me compraría este si te has jugado el 1 y te ha gustado tanto que tienes más ganas de seguir jugando. Porque el problema que tiene el 1 es que después de que te lo pasas ya no puedes hacer nada más. Estas armas no son para el paintball. Además, el que va a salir el año que viene seguramente es el Marvel Spider-Man 2, o sea que este ya es como si fuera una historia aparte. Sí, pues mira. Uy. Me equivoco. Me estoy cargando el 1. Ahí, ahí. No sé, pegatinas o pizza. El 1 está muy guapo, ¿eh? Yo tengo el platino y me he jugado los DLCs y está muy guapo. Yo tengo la deluxe edition. Te dejo que se van tus compañeros. Venirse, venirse. Ya, para afuera. Buah, se me cae. Vale. Siempre se me cae en el 1, tío, esto. Y que os sirva de lección. No lo hagáis más, ¿vale? Cucu. ¿Y la caja? Aquí. Laberinto. Tío, ¿qué haces? Señal fuerte. Vale. Esto me viene muy bien. Ahora sí que sí, hacerme la foto con la chavala esa. Tengo una misión secundaria que es hacerme una foto con una tía. La mejor misión secundaria que yo he escuchado en mi vida. A ver. Sí. ¿Delito en curso? ¿Dónde? El 1 es como más full PvP. No, PvP no. PvP es jugador contra jugador. Pero sí, o sea, en plan... El 1 es un juego. Hecho y derecho. Este es más una expansión que un juego. No llega a ser un juego para mí. Bueno, ni para mí ni para nadie, es muy corto. Me he pasado el delito por los santos huevos. Hola, amigos. Sí. Más focus. En Nueva York no hubiera bastantes emociones en Navidad. Se acerca por la costa una tormenta tropical barra huracán. El uno es Peter Parker. Este es Miles Morales. Este es otro Spider-Man. ¿Os he hecho un spoiler? El caso es que... Aparte, que va antes. Ese Spider-Man va antes que este. Así que donad al centro de acogida del barrio. Hasta la próxima. Acordaos de comprobar vuestra calificación crediticia. Tenéis un informe gratis al año. Chao. Muchas gracias, Dark Knight, por unirte desde la Play.
A ver. Bueno, unirte no, darle a seguir. Los underground tienen malos métodos, pero buen equipo. Este tiene unos gráficos que Dios. Y es de Play 4, ¿eh? Si fuera de Play 5 ya lo flipas. Es que mira cómo se ve. Me hace una foto. Así no, porque parezco subnormal. Joder, macho. Uno se intenta hacer una foto y no puede. Espérate. ¿Qué hacen, Miles? Así, así. Es que, mira esto. Tú guapo. A ver, voy a intentar hacer una foto. Selfie no. Estos son los trajes que tengo de momento. Este traje me lo ha regalado Peter Parker, tío. ¿Tú no te das cuenta que no me viene este traje? Que feísimo, tío. Y este traje es otra puta basura, tío. Este es el único guapo que tengo ahora mismo. Aparte de este, pero este creo que está muy chetado. No me gusta llevarlo de momento. Buah, ya ves. Y los marcos, tío. Ese marco está en el 1. Y este. Y este, y este. Estos son marcos del 1. Este ya no. Vale. A ver, que sí. Hace la misión. Hay cosas para hacer. Y se mira el bíceps. Vale. Es la persona que quiere un selfie. Sí, 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 ya lo sé. Misionaza secundaria. Bueno, pues que lo ataquen. Te jode. Esta chavala quiere hacerse un selfie en prioridades. Sí, cómo no. Exactamente. Madre mía, gracias, Posay. Ya decía yo. Tengo que irme. Espero que saliera bien. Genial, gracias. Oh. Eres mi Spidey favorito. Hostia, espérate. Si pongo telarañas en las partes. La fiesta de las luces va a comenzar pronto. Parece que hay más rosas. Me cago en la puta. Funcionó. Miles, dispara. ¿Qué cojones? Cago en todo.
mal asunto. Tengo que apagar el fuego. ¿Y cómo lo apago? Vale, con esto. Por favor, funciona. Ya está. Y los bomberos llegarán enseguida. A la de nada, ¿eh? Gracias, Spiderman. Nunca había visto una explosión de gas así. ¿Y tú? Mal que has llegado enseguida. Bob Esponja, el bombero, no ahora. Nada. Estaba en el vecindario. Es la voz de Bob Esponja. La gente dice que tienes una aplicación. No se me da bien la tecnología, pero siendo tú, voy a buscarla. Se ha retirado de crustáceo crujiente y se ha hecho bombero. Vale, esta misión está guapa, la verdad. Para ser una misión secundaria está bien. Más misiones. He dicho más misiones. Más misiones. Vale. Trata de arrancarlo. Tengo que hacer algunas entregas de festín, pero se me ha muerto el camión. Que alguien me ayude. ¿Dónde están mis palomas? ¡Hostia, Howard! Este sale en el 1. Hielo en grúa. Tenemos la grúa llena de hielo y podría caer en la calle. ¿Nos ayuda? Me ha desaparecido el coche mientras estaba trabajando. Ayúdame, Spidey, mientras estaba trabajando. Vale, voy a hacer esto. ¿Alguien que no encuentra el coche? Joder, por mí. Detrás. Bueno, voy a verte mientras, padre, tío. A ver. Vale. ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? Se ha rayado. Vale. Eso. Qué guapo. Hay que ir a por la caja mientras. Que me tengo que ir haciendo más cosas. Vale. Tu amigo y vecino nos avisa de una venta de armas no tan amistosa cerca. Empecé cuando me echaron de Oscor. ¿Sí o qué? ¡Spiderman, tirad la mercancía! Está ahí, no una frase para momentos como... ¡Alto, criminales! ¡Alto, criminales! ¡Tu mierda, las frases! ¿Sí o qué? Pues toma. Chuparla ya. Y que os sirva de lección. Vale. Te acabo de hostear. Hostia, muchas gracias, no me ha salido. Muchas gracias. Bienvenidos a todos, hombre. Estoy jugando al Spiderman porque llevo... Bueno, estoy haciendo cuarentena, o sea, no tengo otra cosa acá. Gracias por invitarme. Hoy me he pasado el Spiderman 1 y ahora estoy jugando al May Morales. Literalmente, tarde de Marvelita. Ya no sale. Twitch que hace cada día cosas raras. Que me comen los huevos, coño. Puto pesado, loco. Vaya puta partida gitana, chaval. ¿Qué haces parándote esta? Párate de esta, anda. Vamos a verte los señores. Yo, vale, grande. ¿Dónde está la caja? Aquí. Aquí, joder, tú ciego, loco. Vale, guay. Mira, desafío, no sé qué. Así mientras voy haciendo cosas. ¡Woo!
¿vale? Un usuario ha visto a alguien robando suministros de un camión de festín. Coño, me lo he pasado, bueno. Da igual. Delito en curso, o sea que... Robando a festín, ¿eh? No se me ocurre nada peor que atracar un camión de festín. ¡Vienen a más gente! No te levantes, yo me ocupo. Vale, venid, venid. Voy a reventar, pero bien. ¿Sí o qué? Toma, reviéntame esta. ¡Hostias! Esto es del DLC, vaya copiada. Mis cojones. Esto no es nuevo, esto sale en los DLC del 1. Hijo de puta, como me han dado. Venga, muérete lento. Que no le abran la puerta. Vale. Coño, está, ya está inconsciente ya y le sigo pegando. Puede salir. Vale. Ahora. Desafío de combate, creo que es. O de balanceo. A ver los desafíos de mierda que me ha dejado Peter, tío. A ver.